continuación se explica el simulador de evaluación de pulso, presión sanguínea. Es posible revisar los informes sobre los procesos de entrenamiento y evaluación en tiempo real mediante una tablet y también valorar dicho entrenamiento en función de las características de los productos de BT. En primer lugar, se puede seleccionarse el modo de entrenamiento o el modo de evaluación dependiendo de los objetivos de la formación. El modo de entrenamiento permite la práctica autónoma de los usuarios y el modo de evaluación sirve para evaluar ejercicios que posibilitan la evaluación en tiempo real de los contenidos a estudiar y la comprobación de las calificaciones de los resultados tras la evaluación. Antes de la formación, se pueden establecer en ajuste los valores sistólica, diastólica y pulso. También es posible corregir puntos de los resultados a estudiar, a fin de que puedan marcarse en la hoja de evaluación tras configurarse la valoración por puntuación. BT favorece las prácticas del procedimiento a estudiar para promover una mejora educativa, al igual que con el procedimiento de la medición BT Real. Se puede controlar la instalación por medio de la tablet a través de un sensor mientras se instala el manguito. Por otra parte, el pulso se puede comprobar en las arterias radial y braquial. Aunque también puede hacerse palpando la arteria braquial, esta puede confirmarse a través de un sensor. Los sonidos de Korotkov, similares al estado real, pueden auscultarse mediante un estetoscopio o un altavoz. Se puede utilizar un total de 3 modos: de palpación, de auscultación y de palpación y auscultación. Para variar el entrenamiento, estos modos pueden corregirse en cualquier momento si fuera necesario. Tras finalizar el entrenamiento, los resultados de las intubaciones realizadas por los usuarios y los detalles asociados se pueden evaluar en visualización de resultados. Naturalmente, estos resultados se pueden guardar con guardar. Los resultados guardados se guardan como archivos JPEG y siempre se pueden confirmar con la función resultado anterior. Los detalles de BT se pueden controlar en tiempo real por medio de la tablet. Este tipo de proceso tiene como objetivo mejorar la calidad de la formación mediante el control de los informes de los contenidos a estudiar y la habilitación de la práctica autónoma.